Buenas a todos, chicos. Aquí estamos de nuevo en el canal. Bienvenidos. Espero que estéis todos bien. Espero que en estas últimas semanas, donde estamos sufriendo estos momentos tan duros por el tema de, por un lado, por estar confinados en casa y por otro lado, por pues, ver gente cercana que lo está pasando mal y que se está yendo. Espero que estéis todos bien por este motivo. Os deseo lo mejor a todos y bueno, empezamos con el vídeo, ¿vale? Hoy os traigo una cámara que tenía muchas ganas de echarle en guante, que básicamente es una Minolta Maxum 7000. Vista así, es como un cacho de ladrillo, no sé cómo explicarlo. Es una máquina plástica, desde luego, pero es una máquina robusta. Desde mi punto de vista, no sé si es así, pero desde mi punto de vista está muy inspirada en la X700. Es como si fuera una versión ochentera, noventera de la X700, ¿vale? Esta máquina en particular tiene la característica de ser una de las primeras máquinas con un sistema, como veis aquí, de autofocus, ¿ok? Entonces, una de las primeras máquinas, digamos, de calle, normales y demás, ¿vale? En este caso se batía el cobre pues con la Nikon F501, por ejemplo, o con las primeras EOS de Canon, y algunas de ellas ya las he analizado, como la EOS 620, 650, que también era el primer modelo con autofocus, digamos, para el gran público, y la F501 o la N2020 de Nikon, en según mercados, que también era de las primeras en tener autofocus. En este caso, este es el modelo de Minolta, ¿vale? Como veis, huele a años 80, que tira para atrás por todo el tema de botones. Dejamos de tener diales y rosquitas y cosas de estas y pasamos a tener algo que ya pues, tenemos en las cámaras digitales posteriores, que es una pantalla, en este caso, de LCD, ¿vale? Y bueno, paso a deciros un poquito lo que tiene por fuera, ¿vale? Empezamos. Paso a contaros cómo es exteriormente la cámara y empiezo un poco por lo que se ve a priori, ¿vale? Logotipo de Minolta, logotipo modelo Maxum 7000. Aquí lo tenemos. Tenemos el símbolo de autofocus, lo cual ya es una declaración absoluta de intenciones. El simbolito de la luz LED que nos indica cuando estamos utilizando el disparador automático y parpadea. Los botones de más y menos para subir, como no tenemos diales, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es subir y bajar lo que es la velocidad de exposición, la apertura, etc. ¿Vale? Tenemos el botón con el cual sacamos, liberamos nuestra lente, botoncito de autofocus o manual focus, ¿vale? De momento está en autofocus, como veis está bloqueado. Si abro el manual focus me permite enfocar desde aquí, como veis, ¿vale? Para no romperlo. No podemos forzar mientras está el botón en autofocus. Aquí hay una tapita para una conexión de sincronización, como veis ahí. La vuelvo a tapar porque no la quiero perder. En este lado tenemos el botón que apretamos y levantamos para abrir la compuerta posterior donde introduciremos nuestro carrete. Cosa que no voy a hacer ahora porque, como veis, tengo un carrete cargado, un Kodak, creo que es un Color Plus o, bueno, en fin, un normalito de estos, de 36 exposiciones y demás, ¿vale? Me vengo a la parte superior y aquí ya empiezo a tener todo el tema de la botonera, que como os decía, pues aquí carecemos de diales, lo que tenemos es todo lleno de botoncitos, muy, muy 80, muy años 80. Entonces tenemos, por un lado, compensación de la exposición. Por otro lado, ajuste del ISO, aunque la máquina tiene el lector de código de X y ella sola, en cuanto cargas un carrete, te dice, si el carrete tiene de X, te dice, elige, mejor dicho, el ISO o el ASA directamente. Tenemos un selector de modo y un selector de drive, un poco muy en la línea de con los nombres que utiliza Canon y demás, ¿vale? Al otro lado tenemos lo siguiente, el botón, digamos que donde pone lock, que es donde está ahora, que es deslizable, es el botón donde apago la cámara. Si lo pongo en on, ¿vale? De momento no dice nada, pero en cuanto aprieto un poquito el botón, veis que primero se enciende esta lucecita y por otro lado ya tengo lo que es en la prioridad, por ejemplo, que estoy trabajando ahora, cosa que puedo variar apretando el botón de modo, cambio a program, velocidad, o sea, prioridad a la velocidad, manual completamente, prioridad a la apertura o program. ¿Vale? Yo, como sabéis, siempre lo digo, me gusta trabajar un poco con el tema de la prioridad de la apertura.
¿Vale? Aquí vuelvo a tener dos botones que, como veis, me va dando lo que son las velocidades, perdón, las aperturas, en este caso porque tengo prioridad de apertura y él solo va eligiendo la velocidad, ¿vale? Esta es la primera posición del botón. Tengo una segunda posición donde además hace pip pip. Perdón. Bueno. Ahora no conseguiré. No conseguiré que haga el pip pip. Ahí estamos. Cuando detecta que hay poca luz, me dice, me empieza a pitar, ¿vale? Esto yo normalmente lo tengo desconectado, trabajo en este formato, ¿vale? Y luego hay un botón que es el botón de la P, que simplemente si lo aprietas, no lo voy a apretar ahora, pero si lo aprietas es como un botón de rescate al programa, es como que te pilla en una situación comprometida donde estás trabajando en manual y de repente quieres hacer algo rápido, le das a la P, se te pone en program, se pone todo automático, se convierte en un momento dado en una point and shoot y disparas y a correr. Es un poco la historia, ¿vale? Este es el botón de obturación, es súper, súper ligero, no es táctil, pero es, o sea, es muy sensible, es, nada más lo rozas, estamos con esta sensación de que está enfocando, como veis. Bueno, el objetivo es ruidosillo, como podéis apreciar, pero la verdad que el objetivo es, tiene un resultado espectacular, como casi todos los objetivos de Minolta. En este caso, esto no es un análisis del objetivo ni pretende serlo, pero bueno, es un Minolta Maxim 50-1.7. Yo os diría que por la apariencia y por lo compactito que es y todo esto, me recuerda muchísimo, en general, me recuerda toda la cámara a la X700 montada con un Rokor 50-1.7. Es como muy parecido todo, pero más electrónico. Es como ese boom de electricidad, de electrónica, mejor dicho, de los 80, metido todo en esta cámara. Es una cámara que se siente robusta, que se siente bien y que se siente pesada, ¿vale? Y os cuento un par de pormenores aquí detrás, ¿vale? Aquí tenemos botón de bloqueo de la exposición, ¿vale? Si quiero ahorcar mi exposición y llevarla a otro sitio, ¿vale? Y luego el botón de rebobinado, que básicamente se produce apretando el botón y tirando de esta palanquita. El visor, no sé si se alcanza a ver ahí, y no se alcanza a ver mucho. Bueno, el visor también me recuerda extremadamente a la X700, es súper grande, súper luminoso y la verdad es que da gusto trabajar con un visor como este, es fantástico. La cámara es súper fácil de agarrar, no es extremadamente grande, como a lo mejor podían ser otras cámaras posteriores y demás con grips más grandes, pero el grip es suficientemente grande como para cogerlo bien, que te permita coger alguno, incluso el dedito meñique se le va a escapar por debajo, ¿vale? Porque la verdad que no es extremadamente alta la cámara, ¿vale? Y aquí tiene un compartimento que se abre de este ladito, en el cual tienes cuatro pilas, si no me equivoco son triple A, ya os lo diré porque ahora no tengo una moneda aquí para desatornillar, pero son triple A, las típicas del mando de la tele, o triple A o doble A, una de las dos, pero vamos, súper fáciles de conseguir, lo cual es otra de las ventajas de esta cámara, ¿vale? Y nada, por lo demás, pues ahí tenemos, fabricada en Japón, tenemos la pretina esta, con el, para montar un grip, un motorcito, si fuera el caso, ¿vale? Y el socket mount, el tripod socket, vamos, la el tornillito para enroscarla a un trípode y demás, ¿vale? La cámara, la verdad que funciona súper bien, o sea, no, a nivel de exposición y demás, mide súper bien la luz, es como que, no sé, para mí es una adelantada a su tiempo, la verdad es que funciona fantásticamente bien. El tema del enfoque también, tiene un cuadro grande en el medio del visor donde te muestra dónde está enfocando, cuando está enfocado te muestra el puntito, ¿vale? Y la verdad es que enfoca razonablemente rápido para la época que de que es la cámara y demás, y vamos, súper fiable, ¿eh? Yo, pocas fotos han ido fuera de foco utilizando esta cámara. Por lo demás, pues con un buen cristal como es este 50, aunque hay un montón de objetivos que además no sé por qué, pero
Los objetivos de minolta están como muy baratos en el mercado. Pues hay un montón de objetivos que puedes acoplar a esta máquina, que además luego, si habéis trabajado con Sony, sabéis que Sony, la división de Sony, compró Minolta justo antes de que desapareciera la marca. Sony compró Minolta. Entonces, las cámaras Sony Alpha, no las sin espejo, sino las reflex, ¿vale? Toda la serie está la A200, A230, A300, A330, etc. Yo no me sé todos los modelos, pero bueno, las hay en APS-C y las hay full frame también. Todas esas cámaras, que son Sony Alpha, montura Alpha, es exactamente esta montura. Con lo cual, este objetivo, ahora mismo, ¿vale? Que vais a ver aquí. Tiene exactamente la misma montura que todas estas cámaras. De modo que si tenéis alguna cámara de este estilo, hay muchas veces que estas cámaras, era lo típico que te ibas al Corte Inglés, no tienes mucha idea, le preguntas al dependiente en ese momento y tal. Para los que sois de fuera del Corte Inglés, son unos grandes almacenes muy famosos de aquí de España. Entonces, bueno, depende de quién te atendiera, pues o te vendía una Nikon, o te vendía una Canon, o te vendía una Sony, ¿no? O te vendía algo así. Entonces, hay mucha gente que tiene Sonys de estas, que las tiene ahí tiradas en un armario, que no las gasta para nada, que luego empezamos ya con los móviles y todo esto, ya la gente dejó de utilizar las cámaras réflex. Pues esas Sony, que además tienen sensores medianamente decentes y que incluso esos sensores eran compartidos para que se utilizaran en otras marcas, como Nikon, por ejemplo, y demás. Canon no, porque Canon fabrica sus sensores, pero otras marcas sí. Esas cámaras están súper bien y puedes montar estos objetivos que salen a precio de risa. O sea, puedes encontrar 28-80, 28, a ver cómo era el otro, había un 28-90 también, si no recuerdo mal, un 35-70, había un 35-70 macro F4, este 50-1.7, hay 28, hay un poco de todo, ¿vale? Y por unos precios de risa. Sí que es verdad que no hay una cantidad exagerada, pero los hay. En fin, y poco más, de verdad, poco más. Aquí, uno de los males endémicos que no os he contado que sufre esta cámara es esto que veis aquí, que es que la pantallita se va como carcomiendo, va perdiendo, como es una pantalla LCD, como la de los típicos relojes Casio de toda la vida, ¿no? Entonces, pensad que esta cámara es de, si no me equivoco, del 85, entonces ya tiene unos cuantos añitos. Si encontramos en algún cajón alguno de aquellos relojes que llevábamos en los 80, ¿vale? Pues igual a la pantalla le hubiera pasado lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que es uno de los males de esta cámara, pero que tampoco es muy significativo, ¿vale? No es algo que por esto no te hayas de comprar la cámara, porque de verdad que la cámara hace unas fotos espectaculares. Os voy a dejar unas fotitos al final del vídeo, como siempre, para que les echéis un vistazo. Y nada más, chicos, espero no haberme enrollado demasiado. Muchas gracias por estar ahí. Como os decía al principio, espero que sigáis bien y que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis un like, que le deis a suscribiros y que si tenéis cualquier duda, sabéis que contesto a todas las preguntas, salvo que alguna se me escape, que es extraño, que alguna vez me ha pasado, ¿eh? Y os pido disculpas, pero suelo contestar a todo, así que a vuestra disposición si tenéis cualquier tipo de duda. Gracias por todo y un abrazo fuerte. Cuidaos mucho. Stay safe.